En Chile, al estado de emergencia decretado por 15 días se le suma el toque de queda desde esta madrugada en la capital Santiago y en las ciudades de Concepción y Valparaíso. Las llamas han prendido en supermercados, vehículos y autobuses. Tras los disturbios y una ola de violencia que se ha cobrado la vida de tres personas en el incendio y saqueo de un supermercado en Santiago, el presidente Sebastián Piñera ha decidido suspender el alza del precio del metro. En Santiago están desplegados cerca de 10.000 militares para controlar puntos estratégicos como el suministro de agua, luz y las 136 estaciones de metro. Tras más de una semana de protestas, el estallido social refleja el hartazgo de la sociedad por la carestía y la desigualdad del país. La subida del precio del metro ha sido la punta del iceberg de un descontento de parte de la sociedad por el sistema de pensiones, el coste de la salud, el deficiente sistema público de educación y los bajos sueldos en relación con el coste de la vida.